Hola Valiente Sten, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a por un tarot interactivo, sugerencia de Isabel Martínez. El tarot interactivo es el siguiente. Esa persona me quiso destruir, salirse con la suya y como pregunta secundaria y no pudo. Bien, tres opciones. Opción 1, caja negra. Opción 2, caja azul. Opción 3, caja roja. Trabajaremos con Rider White y un consejo para vosotros con cartas adivinatorias de los arcángeles. Y para la pregunta secundaria, una carta para responder y no pudo, ¿vale? Así que miraremos en profundidad. Voy a barajar. De mientras, concentraos qué opción queréis y como siempre os daré unos segundos para que os decidáis y si no os ha dado tiempo, pausáis el vídeo. Os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo porque os voy a comentar una cosita que os va a gustar muchísimo para un próximo vídeo. Bien, perfecto. Muy bien. Os doy 3 segundos para que os concentréis. ¿Qué pasa, bonito? Se ha manifestado Dablas, ya Mon también está por aquí. Vale, perfecto. Voy a apartar las opciones. Vamos allá. Opción 1. Bien, esa persona me quiso destruir, salirse con la suya. Opción 1, 7 de bastos, la luna, 5 de copas, 6 de bastos, caballero de espadas, reina de copas, la fuerza, la torre, 7 de oros y 7 de copas. De acuerdo. Bueno, esta persona siempre se ha sentido victoriosa, siempre se ha salido con la suya. Es una persona que no sabe hablar, ni siquiera para consigo mismo, consigo misma. Siempre tiene en la mente esa forma de comunicarse con los demás, de comunicarse consigo mismo, consigo misma, de una forma muy inestable. Es alguien muy inestable, también muy abrupto, muy abrupta, agresivo, agresiva. Esa persona realmente ya no está en vuestro presente, aunque la podáis ver en el día a día, cada día. Es una persona que ya no forma parte de vuestra vida. Es una persona que le hicisteis la cruz, algo os hizo que, bueno, en ese momento se sintió victorioso, victoriosa, salió hacia adelante. Pero es una costumbre que tiene no solo contigo, opción 1. Para los que habéis cogido opción 1, no es una, no, no, no es personal, es una mala costumbre que tiene. De tratar a todo el mundo así, de estar por encima de todo el mundo. Y esa forma de ser incluso le hace daño a sí mismo, a sí misma, ¿eh? Es una persona que no controla, no filtra las emociones, ni se sabe cuidar a sí mismo siquiera. Es una persona que no filtra directamente. Es una persona que no sabe siquiera qué está haciendo mal. Está como por reeducar. Esta persona necesita que la eduquen de nuevo, que la reeduquen. En su momento se pudo sentir victorioso, victoriosa porque se salió con la suya. Pero sabe que no solo contigo, sino con todo el mundo, acaba de la misma manera. Todo el mundo acaba dándole la espalda, aunque se lo encuentren día a día. Le acaban dando la espalda. Lo curioso es que esta persona no sabe ni el por qué le dan la espalda. Es una persona que no es consciente de cómo actúa.
aunque sea muy sorprendente, hay personas que actúan mal, pero es que no son conscientes de que actúan así. Y después se preguntan por qué los demás se alejan. No es capaz de ver esta persona más allá. No tiene... No es largo de miras. No es capaz de ver que tiene un fallo. Por ende, no lo va a corregir. Por ende, considera que como actúa es lo adecuado. Ahora bien, en un pasado se pudo sentir victorioso o victoriosa, es una persona orgullosa, orgullo contraproducente. Lo que esta persona no sabe es que tú eres fuerte. La carta de la situación tuya, opción 1, eres una persona fuerte. Sales hacia adelante, eres más fuerte que esta persona es inestable. Tú tienes una fortaleza, una entereza. ¿Qué ve esta persona de ti? Ya la situación en general con esta persona. Todo el mundo le da la espalda, ¿eh? Le dan puerta y no quieren saber nada de esta persona. Pero en especial hacia para contigo, ve que hay torre, que no le permites más allá, que ya no tienes trato con él, con ella. Y bueno, con el tiempo va a querer saber por qué. Ahora está pensando qué habrá podido pasar, qué habrá podido ocurrir, pero no se plantea que haya podido ser culpa suya. No se plantea que te haya podido hacer daño, que te haya podido ofender. No es consciente ni de lo que hacía. Aunque suene extraño, pero es que es verdad. Hay personas que, allá por donde pasan, destruyen. Pero es que no son conscientes de que son destructivos. Han crecido en un ambiente de ese estilo. Y para ellos es lo normal, está normalizado. Entonces cuesta muchísimo de que lo vean. Y con el tiempo vendrá y te preguntará que qué te pasa, que qué sientes por él, por ella, que por qué te has apartado, que por qué ya no tienes contacto con él, con ella, por qué la has bloqueado, por qué la has eliminado. Bueno, querrá hablar contigo. Otra cosa es que tú se lo permitas. Querrá hablar contigo, qué es lo que sientes, qué es lo que te pasa, y todavía no te habrá dado tiempo de abrir la boca, que cuando te pregunte formulará sus propias hipótesis. Para esta persona es mejor que sigas manteniéndole torre, sigas manteniéndole bloqueo a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque es que no es consciente del daño que hace. Y si vas de nuevo hacia esa persona, le estás abriendo la puerta a que te vuelva a hacer daño otra vez. La carta de consejo para ti. Compasión, el arcángel Zadkiel. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Analiza bien cómo te sientes cuando estás cerca de esta persona. Analiza cómo te hace sentir esta persona. Observa y analiza cómo es esta persona con los demás. Y te vas a dar cuenta que es que no es solo contigo, es con todo el mundo, ¿eh? Que no merece la pena, ¿eh? Porque es que se autodestruye y todo lo que esté cerca lo destruye. Para bien tuyo, no tenerle ni rencor a esta persona porque es que no ve más allá. Vamos a ver, ¿te pudo destruir? La pregunta secundaria, ¿te pudo destruir? Y aquí sale el 3 de oros. En la carta de la situación generalizada, de cómo se observa el panorama de la situación. Es lo que digo, 7 de copas, 3 de oros. Esta persona, si tú le abres la puerta para que te venga a preguntar y te venga a hablar, te va a preguntar, no te va a dar tiempo de responder, que va a crear sus propias hipótesis. Y en base a eso, ¿qué va a ocurrir? Que va a volver a crear de nuevo destrucción en ti. Por lo tanto, no te ha podido destruir. No puede. A menos que tú le abras la puerta. ¿Vale? Pero que es así con todo el mundo, también te lo digo. No es consciente. Como no es consciente, sigue con esa costumbre. Es una pena, ¿eh? Pero a veces ocurre. Bien, un momento. Opción 2, caja azul. Vamos a ver. Tres de copas.
Sota de oros, dos de copas, la papisa, seis de espadas, nueve de bastos, as de bastos, nueve de copas, seis de oros y el sacerdote, el papa. Bueno, con esta persona lo que tenías era una cuenta kármica, una deuda kármica, una resolución kármica. Cuando sale la papisa y el papa, la sumo sacerdotisa y el sacerdote, el hierofante, son cartas, son dos arcanos mayores, pero es que sientan cátedra. Esta nos habla de lo que está bien, de lo que está mal, del más allá, de ver más allá de la intuición, de la percepción. A veces lo que aparenta ser malo no es tan malo, lo que aparenta ser bueno no es tan bueno, y el papa nos indica que son órdenes, disciplina, lo que viene siendo la costumbre, normativas, incluso con el otro lado. Ambas cartas yo siempre las veo, aparte de ser normas de aquí, costumbres, familiares, además incluido también tema de hacer las cosas en condiciones, también es algo que viene dictado de arriba el papa. Y la papisa es energía del otro lado, misticismo. Y han salido las dos, pasado y la situación en general de la lectura. Opción 2. Por eso digo, esto es una deuda kármica o una cuenta kármica, sin tomarlo a lo personal, de malas maneras. Yo sé que cuando se dice esto puede enervar, puede molestar muchísimo, pero era algo que tenías que aprender. Esta persona tenía que venir a tu vida para un aprendizaje tuyo, ¿vale? Que hay aprendizajes que duelen muchísimo, yo lo sé, soy consciente, ¿eh? Pero es un aprendizaje que, bueno, duele y duele mucho. ¿Ese aprendizaje de qué es? En cómo te relacionas con las parejas. ¿Qué tipo de parejas atraes? Esa es la situación con esta persona. Esta persona ha sido tu pareja. Pareja kármica, cuenta kármica. Puede ser alma gemela, llama gemela o una kármica que tenía que venir a enseñarte. Evidentemente te ha dejado tocado, te ha dejado tocada. Lo que no significa que no lo vayas a superar. Sí lo vas a superar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta persona te quiso destruir? No de forma consciente, sino más bien que fue un pacto de antes de nacer, ¿vale? Yo sé que también suena duro cuando se dice esto. Vino a enseñarte a cómo relacionarte con otras personas, otras futuras parejas que puedas tener, porque aquí veo que es más de relación de pareja, ¿vale? El problema es que tú no miras más allá, estás atascado, atascada con esta persona, sigues teniéndola en mente. Y necesitas llevar la mente hacia otro lado. ¿Por qué? Porque esta persona ya ha cumplido con lo que tenía que cumplir y esta persona ha avanzado. Ya está siguiendo su camino, su destino, su vida. ¿De acuerdo? Te va a costar un poquito soltar a esta persona, olvidarla. Tienes personas alrededor, pero no las ves, no las ves. Eso no quiere decir que no quieras. Sí que quieres, tú quieres tomar acción, quieres evolucionar, quieres avanzar, ¿eh? Bueno, esta persona, tú no le demuestras a esta persona cómo te sientes. Y no debes hacerlo tampoco. Pero es que lo que sientes tienes que empezar a dejarlo atrás y tienes que empezar a, lo que quieres demostrar, sentirlo de verdad. Todavía te quedan unos días, unas semanas de estar arrastrando un poco este dolor, pero eres una persona de acción fuerte y lo que piensas se cumple. Y lo que quieres mostrar se puede cumplir. Tienes fortaleza para eso. Lo que te va a ayudar a que te equilibres.
y que te des cuenta que, bueno, tenía que venir a enseñarte algo, ¿vale? Entonces, esta persona te quiso destruir, no de forma consciente, sino tenía algo que enseñarte. No es que se tuviera que salir con la suya porque era de forma consciente, pero sí es lo que pactó contigo. Entre comillas, su trabajo ya está hecho. Ahora falta el tuyo, que termines de evolucionar, ¿vale? Vamos a ver el consejo para ti. No, esta es de la otra opción, perdón. El consejo para ti. Respira. El arcángel Rafael. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Esa persona que ya está en el pasado, costumbres que tenías con esa persona, ya tienen que quedar atrás. Estás en un presente, el aquí y el ahora. Respira, porque tú puedes hacerlo, puedes superar con el aprendizaje bien hecho, ¿de acuerdo? Bueno, para el no pudo, vamos a ver. Aunque en esta tirada no es muy coherente. Vamos a ver, el no pudo, aquí está la fuerza. Con el Papa, con el Hierofante. No se trata de destruirte. Aquí tenemos al Papa y aquí tenemos la fuerza. No se trata de destruirte. Se trata de que aprendas una lección, pero que ha sido muy, muy importante, con una energía muy fuerte para ti. Lo que viene mandado de arriba es un aprendizaje. Lo que viene pactado de arriba, lo que viene que tiene que ser para ti. La lección que tienes que aprender tú es una lección muy fuerte, es una lección muy importante y es una lección que entiendo que durante un tiempo todavía estés con este 9 de bastos de ¡ay, qué cansado estoy, qué cansada estoy, cómo me duele! A ver si termino ya el camino, ¿vale? Esto es muy de almas gemelas, ¿eh? Esta segunda opción. Entonces, ¿qué ocurre? No es que no haya podido destruirte, es que es algo que no viene a destruirte, viene a hacerte más fuerte. ¿De acuerdo? Uf, segunda opción, tela, ¿eh? Vale, vamos a por la tercera opción, caja roja. Bien, tercera opción, caja roja. Esa persona me quiso destruir, salirse con la suya. Siete de espadas, as de espadas, el sol, la muerte, el carro y el 3 de oros. Aquí sí que todavía no he acabado de lanzar las cartas al tapete, pero aquí sí que puedo decir que sí. Y es a conciencia. Si la primera opción era de forma inconsciente, la segunda opción era algo kármico, aquí digo yo que sí, que esta persona es mala. Ha ido con intención. Y es por algo que no le diste, no le quisiste dar, o porque tú tomaste otra decisión que no le gustaba, no le interesaba. Le cambiaste los planes y tenía otros intereses. Sota de copas, la emperatriz, 8 de espadas y 8 de copas. Directamente digo yo aquí algo, no me voy a andar por las ramas. Aléjate de esta persona, directamente. Si a esta persona la tienes bloqueada y crees que sería conveniente desbloquearla, no lo hagas. Esta persona es conveniente que sigas teniéndola bloqueada. No le abras la puerta. Y aléjate de esta persona, sobre todo a nivel emocional. La carta de tu situación, opción 3. No le estás mostrando tus emociones. Te guardas un as bajo la manga. Y esto me indica que sigas así. Y la emperatriz nos está hablando de que continúes así a lo largo del tiempo. Que cuando quiera venir en un futuro cercano,
para continuar ese machaqueo que lleva esta persona hacia ti, que se encuentre que está bloqueado, que no pueda acceder a ti. Que se encuentre que el fruto que da la emperatriz es el bloqueo y el alejamiento emocional e incluso físico. Es algo que tú ya has visto, has contemplado. Te callas y no lo dices. Guardas una discreción con tus emociones. Es conveniente que sea así, que se lo encuentre de esta manera cuando quiera volver a ti, porque no ceja en el empeño. Esta persona le cambiaste los intereses. Y como no obtiene lo que quiere, hace el papel, miente, engaña, oculta lo que realmente quiere llevar a cabo. Y lo que quiere llevar a cabo es un sí, hacerte daño. Porque considera que eres una persona ingenua y como eres ingenua, sí, va a hacerte daño. Y piensa que lo va a poder hacer, que lo va a conseguir, que lo va a poder lograr. Si hasta ahora has estado viendo algunas cosas, algunos detalles, todavía no te ha mostrado la verdadera cara. Más adelante lo va a querer hacer. Es decir, acabar de llevar a cabo su plan. ¿Vale? Por ende, te subestima. Permítele que siga subestimándote. Cuando quiera venir, que no te encuentre. Ni física, ni emocionalmente, ni en redes. No quieras saber nada de esta persona, porque esta persona se va en camino de querer fastidiarte, pero a base de bien. En esta tercera opción sí veo maldad. Y es porque no le cambiaste algo que no le interesaba. Ese cambio no le interesaba a esa persona. Bien, el consejo para ti. Expresión escrita. El arcángel Gabriel. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o libro. ¿De acuerdo? Vale. Esa discreción que tienes que mantener puede ser que te provoque cierta angustia que al no poder expresar, al no poder sacar, al no poder mostrar, se te esté acumulando en el interior. Obvio, normal. Saca todas las emociones que estás ocultando en esta copa por escrito o si necesitas incluso una pequeña ayuda de alguna terapia con algún psicólogo o alguna cosita así, tenlo en cuenta. Porque esta persona es... lo tiene muy claro, ¿eh? Pero no te lo muestra. Está ahí, gotita a gotita, fastidiando. Y a esta persona tienes que cerrar la puerta ya. Necesitas desahogarte, sacarlo, no quedártelo dentro. Porque si tú tuviste un cambio de actitud con esta persona, fue porque ya hizo algo también que no debía. Consiguió algo de ti, quería más, pero como no lo ha obtenido, es como ahora me voy a vengar. Es una persona retorcida. Aquí sí que veo necesario que te desahogues, saques lo que hay en esta copa con un terapeuta, una persona de confianza o incluso como dice la carta, si no consideras que necesitas terapia, pero sí desahogarte, un diario o escribir para sacarlo todo. Pero que esta persona no te encuentre. Bien. ¿Y no pudo? Vamos a ver. La rueda de la fortuna. Dos significados que tienen. Aquí con el 8 de copas. La rueda de la fortuna. No. No ha podido ni podrá. Ahora bien, también significa una vuelta. Aquí nos está hablando de que esta persona va a querer volver para fastidiarte bien. La rueda es tener suerte. Y también es la vuelta de alguien. Un giro inesperado. Puede ser para bien o para mal. La suerte, entre comillas, suerte. Situaciones inverosímiles que no esperas. Si tú crees que esta persona no va a volver, lo va a hacer. Pero no conviene que vuelva. Va a querer hacerlo. Eso es un significado, querer volver. Algo inverosímil. Puede ser amistad, pareja, lo que tú quieras, ex. Pero va a querer acercarse a ti de nuevo. Por lo tanto, nos avisa de que no se lo permitas, porque entonces sí conseguiría destruirte. Ahora bien, el otro significado, con este 8 de copas, nos habla de que la suerte está a tu favor, está de tu parte, porque tú ya tienes
la situación muy clara. Alejamiento de esta persona, alejarse de esta persona emocional y físicamente. Y ahí tienes tu éxito, tu suerte, labrada por ti. Pero depende de ti, que salga así de bien, ¿vale? Es que esta tercera opción, para ser interactivo, para mí no es, evidentemente. Pero a muchos o a algunos os puede resonar. Pero esta sí que me ha dejado un poquito... Es más seria esta opción, esta tercera opción, ¿de acuerdo? Bueno, Valiente Esther, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre os digo, podéis dejar sugerencias de interactivos, los que queráis, en la caja de comentarios. Recordad, sed muy, muy felices. Pequeño detalle, antes de despedirme del todo, como os dije al final del vídeo, os lo diría, os lo comentaría. Voy a preparar un pequeño vídeo, un pequeño vídeo hablando sobre el cuenco tibetano. La mayoría de vosotros sabréis cómo se utiliza, cómo funciona, para qué sirve. Pero además yo he encontrado un añadido que a mí me gusta mucho y lo quiero compartir con vosotros. Por lo tanto, grabaré un vídeo. Va a ser pequeñito, 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 un vídeo cortito, cortito. Pero os va a gustar mucho lo que os voy a comentar. Es un pequeño descubrimiento mío, ¿de acuerdo? Y antes de nada, ahora sí, un regalito para zanjar bien este vídeo que ha sido un poquito tenso. Tres opciones, las tres diferentes, pero ha sido un poquito tenso. Vamos a relajar la energía y vamos a dejar que el sonido del cuenco despida este interactivo.